nos están viendo a través de Canal 13. Muy buenos días. Como siempre, es un placer saludarles e invitarles a que nos acompañen en los siguientes minutos en este programa para servirle. Que hoy, pues, estamos cambiando de horario. Ya vamos a estar por la mañana, los miércoles a las 10 de la mañana. Así que muy contenta de poder saludarles. Agradezco muchísimo a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa, como es el Centro de Estudios Superiores CTM, muchísimas gracias también a la revista Voz de Mujer, gracias, y por supuesto, ¿verdad?, a Martín López, diseñador, que ya me da mucho gusto poder estrenar este programa y que él sea prácticamente el primer invitado. Por supuesto, Martín López está aquí con nosotros, un diseñador que queremos muchísimo aquí en Mérida y que nos encanta cómo nos viste. Así que, Martín López, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Muy buenos días a todos, gracias por invitarme. Bueno, Martín, pues fíjate que muchas personas quieren saber, bueno, cómo es que te decides tú, porque vamos a conocer un poquito acerca de las personalidades que tenemos aquí en el programa y cómo te decides tú a ser diseñador, porque pues me imagino que tienes que tener mucho gusto, mucha paciencia, el poder también ver muy bien y el cuerpo de una persona para que tú digas, bueno, esto le queda perfecto. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero realmente eso es lo traigo de familia, ¿no? Porque mi familia trabajó siempre en la ropa y finalmente fui el que heredó todo eso y pues, estoy feliz, ¿no? Mi trabajo me encanta y realmente yo llegué a Mérida hace 7 años, me ha recibido increíble, me ha ido muy bien, estoy contento con todos mis logros, con todos mis triunfo, se puede decir, y pues agradecido con toda la gente y más con mis clientes, amigos, ¿no?, que confían mucho, ¿no? Y pues, a ti, gracias por invitarme. Es lo que más te gusta. Realmente la gente me conoce por la playa, yo soy más de mar y todos los colores frescos, ¿no? Colores favoritos para mí, el negro, el blanco, el turquesa, el beige, todos los terracotas, pero realmente mi línea es playa y casual. La ropa de noche sí me encanta, pero no es mi fuerte. Bueno, y además que pues Martín estuvo en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, en Cozumel, y pues ya traer como que vienes con un estilo más fashion para todos, ¿no? Sí, sí, algo que me ha gustado mucho es trabajar con la gente extranjera, y es un plus, ¿no? Porque realmente aquí tenemos ya una comunidad muy grande en Mérida, y ya pues me buscan y me encuentran, y tengo una agenda muy grande de gente, pues, extranjera y que me están apapachando. Es increíble lo que una persona, tanto en la ropa como en el maquillaje, te pueda ver y decir, bueno, sí, esto es para ti, ¿no? Claro, claro, es muy importante saber, ver la, pues más bien la personalidad, ¿no?, de cada gente y saber qué es realmente lo que le queda, porque podemos ver muchas cosas que nos gustan, pero finalmente yo creo que, bueno, mi estilo es más clásico, ¿no? Trato de que el cuerpo esté más definido. Hay que aprovechar las partes que se pueden lucir y las que no se pueden lucir, pues les hacemos unos buenos trucos para que sea muy bien. Pero finalmente es la esencia de la persona. Yo creo que eso siempre es así. Y bueno, pues nosotros ya pudimos observar algunas imágenes que se grabaron en el bello Puerto de Progreso de algunos modelos que tú ya hiciste y que las personas que quieran visitar la boutique, la tienda, Martín, dime, ¿dónde está ubicada para que las personas que no lo sepan te encuentren rápido? Sí, en el parque de Ensenada, enfrente, que no se van a perder, es local 4, número 2, número 206. Y estoy ya, la tienda no se pierde, ¿sabes? Normalmente la gente, oye, ¿dónde estás ubicada? Sí, en Ensenada, enfrente del parque, ya saben que es mi tienda, ¿no? Creo que no era más por mi tienda que por mi nombre, pero pues allá les espero. Bueno, pues ya lo saben, está en Ichiná, así que Martín, muchísimas gracias. Y la noticia es de que vamos a estar teniendo aquí algunos tips y vamos a conocer un poquito más acerca del trabajo de Martín López. Pues nos vamos a otra sección. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado en este programa.